Bueno, señores, comenzó esto, comenzó la función. 12 y 24 de la mañana, apenas para trasnochar viendo estos grandes gladiadores, como lo es Alexander Muñoz de Medellín frente a Fabián Ordóñez de El Tolima. Ay, señores, divagué propiamente el deportista Fabián Ordóñez. Ambos deportistas jugaron la Copa Mundo, fueron clasificados Alexander Muñoz por Antioquia y Fabián Ordóñez en Cajicá. Vamos a ver qué viene aquí Alexander Muñoz, primer punto en primera entrada. Otro punto perfecto, dos carambolas para Alexander Muñoz, quien le está dando 8 puntos a Fabián Ordóñez. Imagínense yo recibir 8 puntos, uy, eso es porque juega demasiado Alexander Muñoz. Ok, perfecto, el punto por parte de Fabián Ordóñez. 2-1 se coloca el marcador a favor de Alexander Muñoz. Bueno, yo no sé si ya el partido se los adelantó, pero aquí vamos parejos, cada quien hace lo que tiene que hacer. Muñoz tiene que hacer 60 y el deportista Fabián Ordóñez tiene que hacer 52 puntos. Jugada sobre bola blanca. Vamos a ver qué intenta. La va a poner a rodar. Va a apoyarse la corta. Creo que va a ser buena la carambola. Ay, se va largo. Y deja a Alexander a Muñoz una posición bastante cómoda. Posiblemente apoyándose en la banda corta. Larga y larga. Vamos a ver. Se va a apoyar en la banda larga, creo que sí. Ah, falla la carambola, se queda corto Alexander Muñoz. Bueno, ¿quién es el jugador de ustedes favorito a ganar esta partida? Opinen, comenten. Bueno, por acá, Mr. Álvaro, ¿me puedes resolver dos preguntas? ¿Dónde puedo encontrar los póster Million de Mundial? Y si aún quedan, y el número de contacto de ustedes para la compra de artículos como camisetas, guantes, gorras. Se me perdió el número, gracias. Con mucho gusto, ya te lo daremos. Ahí está, el 310-233-3636. Oiga, él no es de Ibagué, es de Roncés Valle. El deportista Fabián Ordóñez. Bueno, Alexander Muñoz en estos momentos. Bueno, el ataque de Alexander Muñoz, jugadas por fuera de bola roja. ¿Ya lo notó? Yo lo bendigo yo. Bueno, estaremos rifando dijes para los padres, que ahorita se viene el Día del Padre, para las mujeres que quieren darle un detallito a su esposo. Unos dijes muy hermosos de taco de billar.
Así que cualquier cosa a 120 mil pesitos, barato. Son en plata y bueno, ya saben, para que le dé ese regalo a su esposo. Bueno, señores, perfecto el punto. Carambola número 3. Ay, ay, ay. Partida emocionante, señores. Sí, Steven Cardona, ganamos. Le ganamos a Huguito Sora. Una buena partida. Bueno, señores, otro punto. Punto número 4, 4-1 se pone el marcador. Jugada sostenida con buen golpe, mire qué facilidad la de Alexander Muñoz, convirtiendo un excelente punto. 5-1, señores. Bueno, 9-2 va el marcador. Jugada de invertido, mire, de contraefecto, perfecto. Jugada de Ramberse por parte de Alexander Muñoz, quien lleva una buena serie. Vamos a ver si ese es el marcador oficial. Por fuera, mire qué calidad. Creo que va a ser buena. Ay, se le escapa la jugada. Turno para Fabián Ordóñez. Ale. Bueno, 9-8 el marcador. Ah, bueno, ya sé cómo es. 9-8. Quiere decir que esto es así. Ya le dio las 8 carambolas de ventaja. 9-10-8 se pone la partida. Bueno, vamos a ver aquí esta jugada por parte de Fabián Ordóñez. Creo que va a ser perfecta, sí señor. Y punto por parte de Fabián Ordóñez. Carambola número 12, se pone 12-8 el marcador. Vamos entonces allí como está la cosa a 60 puntos, ambos deportistas. Creo que se va a quedar corto. Sí, señor, se queda corto. Va al ataque Alexander Muñoz. 12-8. Thank you.
sostenidita, vamos a ver, creo que va a ser buena. Sí, señor, perfecto, el punto, punto número 9 para Alexander Muñoz. 12-9 el marcador. Sí, vamos a 60 puntos, ambos deportistas a 60 puntos. Ya le dio las 8 carambolas de ventaja Alexander Muñoz a Ordóñez. Mire qué calidad de punto por parte de Alexander Muñoz. Y se queda corto. Sacó de la manito allí Alexander Muñoz diciendo, me falta un poco más de fuerza. Bueno, va el ataque en estos momentos Fabián Ordóñez con bola amarilla, posiblemente con utilizando bola naranja. Diego. Ay, creo que se le va a ir. Ay, señores, se le escapa la carambola a Fabián Ordóñez. Diego. Bueno, vamos a ver qué intenta. Posiblemente bandibola sobre bola naranja o pase bola. Vamos a ver. Compartamos la transmisión, amigos. Ya tenemos 140 personas conectadas a través de Villar en Casa. Bueno, ¿qué opinan de que Fabián Ordóñez le pida carambolas a Alexander Muñoz? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿O es mano a mano? A ver qué intenta aquí, jugada sostenida con un efectico contrario, creo que va a ser buena, sí señor. Qué punto el de Fabián Ordóñez, y mire cómo se le va colocando el juego, una jugada de doble vuelta, carambola número 13, ya son 5 puntos de ventaja. Lleno total aquí en Villares el Rubí, recuerden, en la ciudad de Bogotá. Eso es a manos, igual que con pasarela pidiendo 10. Qué buena mesa, una seda, sí. Mesa Gimar. Otra carambola, creo que sí, perfecto el punto. Punto número 14. 14-9. Bueno, 10 melones, señores, están en juego en estos momentos. Ay, señores, ¿quién los ganará? Vamos a ver. Sí, señor, perfecto el punto. Punto número 15 para Fabián Ordóñez. Jugador que viene de menos a más, viene surgiendo. Fabián Ordóñez, que estuvo una temporada muy, muy retirado de las competencias, pero ha sido de los buenos. Juega con un taco Longoni, el de Marco Zanetti, el Evolution. Y mire otro punto allí fácilmente. Está jugando muy bien. Punto número 16.
se conoce la mesita. Él le va bien en esa mesa. Otro punto por parte de Fabián Ordóñez para 17. Ya le está cogiendo el partido, señores, prácticamente. Sí, ya se las dio. Ambos jugadores a 60 puntos. Eider Caballero. Ambos vamos a 60 puntos. Bueno, yo considero que si le da carambola a Alexander Muñoz es porque se siente con confianza y cree que tiene un plus sobre Fabián Ordóñez. ¡Ay! Se queda corto en esa jugada Fabián Ordóñez. 17-9 el marcador. A favor de Ordóñez. Se la quita el Tastás, turno para Ordóñez. Agradecer a todos nuestros sponsors, Villares Continental en la ciudad de Pereira, Villares de Seis en Medellín, Diego Ramírez, el Villarín en Cali, Villares El Compás en Caldas, Antioquia, Villares Cuturumbí en Armenia, Guantes Medellín, Lutsuri, Master Club Medellín, Taco Raíz y Villares Continental. Mire qué precisión, vamos a ver si se enrosca y alcanza a hacerse. No, señor. Turno para Fabián Ordóñez, la gente lo alienta, lo anima. Sabe que no puede quedar mal con el público. Estamos conectados a través del canal de YouTube, señores. ¿De qué parte son los Villares Continental que nombró don Álvaro? De Pereira Risaralda. Well, Will Torjon Blondal play again, dice Anshin Duke, creo que es un vietnamita. Interesante partida, dice Ramiro Uribe. Buen punto por parte de Fabián Ordóñez. Carambola número 18. Carambola número 18. La número 19, está muy fuerte Fabián Ordóñez. Mire qué calidad de jugada por parte de Fabián Ordóñez. Carambola número 20. Esos
sostenidita allí, creo que va a ser buena. Y sí, ay, se le escapa, dejando una posición bastante cómoda a Alexander Muñoz. Vamos a 60 puntos, última partida de la noche. ...173 personas viendo estos grandes deportistas, uno de Medellín, otro, bueno, prácticamente de Medellín, es de Itagüí, y el otro es de Ibagué. Uy, qué buena carambola. No, señor, queda corto, queda corto en esa jugada Alexander Muñoz. Bueno, se conecta con nosotros Alexander Cárdenas, dice saludos Álvaro desde Bucaramanga. Los campeones del mundo realizaron algún comentario sobre las mesas, dicen que perfectas. Emiliano Martínez dice, pues para 10 millones más, no, si le dice no se recibe. Bueno, Jairo Pérez dice, Álvaro, llámame, hay que Paniagua para escucharlo en la narración un rato. Llámese, ah, claro que sí. Bueno, ya viene José Paniagua con nosotros, nos va a acompañar un ratico aquí en la narración para que ustedes se deleiten con este gran exponente de la locución. Hay que aprenderle a él, a José Paniagua, quien felicitarlo porque ya está en las grandes ligas, como se dice, está con Cusú, con Faensis, transmitiendo en español las Copas Mundo. Ay, se queda corto allí Alexander Muñoz, va Fabián Ordóñez. Jugada sobre bola blanca, creo que va a ir a un... Ay, va a jugar un pasón con mucha calidad, o se va a ir fino. Ah, no, se va fino, creo que va con poco efecto y la jugada se va a hacer. Sí, ¡ay! Se le escapa, se va largo. Fabián Ordóñez no contaba con esa jugada. Ya viene José Paniagua en los comentarios. Va Alexander Muñoz con bola blanca. 20-9, mire la diferencia ya. Tan abismal la que tiene Ordóñez sobre Alexander Muñoz. Saludos al maestro José Paniagua desde Tamuy, en San Luis Potosí, en Huasteca Potosina, México. Maestro Alvarito Raúl Hernández, saludos. Bueno, el campeón Tran se ganó más o menos 17 mil euros, alrededor de 70 millones de pesos colombianos. Tremendo narrador José Paniagua, sí señores, de los más. Claro que sí, Sajin, Ercudrón, Coclú, muchos. Dani Sánchez hicieron falta en la UMB. Perfecto, el punto por parte de Fabián Ordóñez. Carambola número 21. Bueno, 21-9 el marcador. ¡Ay, qué carambolón, señores! ¡Qué tome de bola de Fabián Ordóñez! Saludos desde el Putumayo, Luis Carlos Freire. Vamos a ver esa jugada. Cerradita, vamos a ver. Sostenidita, ¿no? Al fondo.
Creo que va a ser buena y se va largo. Aprovechar a Alexandre Muñoz en esta instancia, que ya está a poco de entrar en la recta de la mitad de la partida. Vamos a ver. Gracias, Jairo Pérez. Claro que sí, aquí lo tendremos con todos ustedes. Al César lo que es del César, como dice el cuento. Álvaro, me perdí la final de la Copa Mundo. ¿Cómo hago para verla? Está por África TV, pero no sé si está la repetición de la final. Toca buscarla. Punto número 10 para Alexander Muñoz, que está a 12 carambolas. Bueno, señores, jugada larga sobre bola naranja. Efecto arriba. Ay, le dio demasiado fuerte. Creo que ese efecto era más efecto. Le puso muy poco y por eso se le cierra la banda corta. Bueno, un espaciecito. ¿Usted me dice hasta cuándo? Lo que es que el público lo aclama, José. No. Bueno, señores, tenemos con ustedes al gran mismísimo José Paniagua. José, muy buenos días y bienvenido a Billar en Casa. Al contrario, en verdad que el que está mil veces agradecido contigo, pues eres tú que me hace el favor de brindarme tu amistad y en este caso proporcionarme tu plataforma para vivir en verdad este partido, que yo creo que este debería ser un ejemplo perfecto de también otro rostro que podría tomar el juego de billar. La gente conviviendo, exaltándose, pudiendo tomar decisiones de a quién le van, a quién no le van, entre dos jóvenes que cuando se dan este tipo de matches exigen lo máximo de cada uno. No es lo mismo jugar del café que jugar de algo pues más importante, ¿no? Y mira, esto sin duda alguna, por ejemplo, es lo que determinó que el pool, las quillas, la pirámide y el snooker se marcaron como juegos que le tomaron la ventaja al billar. El billar donde se pensaba que era juego de reyes, no permitían apostar, no permitían fumar, no permitían beber, no permitía que hubiera niños, incluso celebrando, jugueteando, que la gente platicara. Y ahora, pues, el desarrollo depende de muchos factores. Y como bien lo señaló Blomdal, depende de que vean que este público es el número uno y por qué este factor va a ser determinante en el desarrollo moderno del juego de tres bandas. Álvaro, encantado de que me hayas invitado, No, para mí es un placer. Sabemos que eres la voz oficial de Latinoamérica en África TV, quien ya te contrataron directamente. Y bueno, es un placer aprender de tu experiencia. Queremos hablar un poco de tu vida, José. Muchos no te conocen, muchos te conocen. Entonces, para los que no te conocen, cuéntanos un poco cómo fue que José Paniagua entró en el micrófono, entró en esa locución, porque sabemos que los mexicanos tienen una voz formidable, pero tú la supiste aprovechar y explotar. Muchas gracias. La verdad es que se fue dando en base a coincidencias, pero creo que tiene que ver con experiencias de vida también y de formación. Tengo una carrera donde yo tengo licenciatura, maestría y doctorado. Por otra parte, la exigencia para salir bien en la escuela me obligó a leer, yo creo que unos 3.000 libros. Y siempre me gustó el terreno del arte, de la ciencia, de los deportes. Y yo no me daba cuenta que eso, en este futuro, iba a ser importante para tomar yo poquito a poquito de aquellas experiencias y poderlas compartir pues, con todas las personas a través del público. Desde muy chico, fíjate que me tuve la oportunidad de, en Televisa, es una compañía muy importante internacional mexicana, es la que producía las telenovelas, no sé si lo recuerdas, los chavos, los programas del Chavo del Ocho, el fútbol, las Copas del Mundo. En verdad fue una televisora que a nivel mundial impactó. Y también lo que es los talleres de narración oral escénica, de parte de los cubanos tuve un maestro también, pues ahí fundamento también, tenemos ejercicios en teatro y eso me gustaba y de repente yo no sabía que eso estaba perfilándose para ello. Tuve también como maestro en el micrófono a don Pedro el Mago Septién,
uno de los grandes de la transmisión, pero sobre todo en béisbol. Después tuve oportunidad ya en México, cada vez que había oportunidad de da 8 de partido y lo tienen 8-0 con ese partido que le da en el arranque inicial. Se mantiene a una distancia de 9-8 en el inicio y ahora ya Fabián está tomando una ventaja donde está demostrando que tiene un gran talento y también muchísima garra. Con respecto a Alejandro, Alejandro tuvo una gran actuación en la Copa del Mundo aquí de Santa Fe de Bogotá y en verdad que 12-24, mira, Fabián acaba de arrancar con muchísima fuerza, le dieron 8, parecía después de pocas entradas que Alejandro ya lo tenía prácticamente empatado, pero con mucha fuerza y en verdad con mucho valor, esa mirada que demuestran los que están acostumbrados a jugar el billar con esta línea, nos está sorprendiendo. 12-24 el marcador, yo no sé tú por quién votarías en este momento. Bueno, yo votaría por Fabián Ordóñez, ¿por qué? Porque es que Fabián Ordóñez viene jugando muy bien y Alexander Muñoz le está dando 8 puntos. Entonces yo pienso que la ventaja la tiene el que recibe las carambolas. Sí. Y bueno, pues el marcador demuestra lo que tú acabas de comentar. Es una partida a 60 carambolas, ¿verdad? Me parece muy interesante el planteamiento, aunque es largo, pero vamos a ver en esta carrera larga quién es capaz de poder aguantar más el control emocional y sobre todo manejar muy bien el partido y la distancia. Aquí la estrategia tanto ofensiva como defensiva se pondrá de manifiesto muy muy rápido. Alejandro y Fabián. Bueno, estamos por YouTube también, señores. Claro que sí. Los que deseen conectarse lo pueden hacer. Se gana la rifa, vamos a ver. Bueno, acá ganó Cristian Andrés Guevara, o Guerrero, perdón. Cristian, ganaste una cuenta Home Play TV. Bueno, muchas personas dándole me encanta, me gusta, porque es que saben que esta partida está muy emocionante. Son las 1:20 de la mañana y no tenemos sueño. Tenemos es ánimo de ver esta transmisión, ánimo de ver esta partida entre dos grandes baluartes del billar en Colombia. Alexander Muñoz, que viene jugando muy bien, se viene reponiendo, dándole 8 carambolas a Ordóñez, no es nada fácil. Lucicaro Rujano dice que fue el primero que, y dijo el 19, hágale pues, le damos también la cuenta, no se preocupe. Hugo Guevara, lo quiero mucho. Ay, mi rey, Dios lo bendiga. Gran ser humano aquí en la ciudad de Bogotá. Se conecta con nosotros Mario Villalba desde Bucaramanga. ¿Qué pasó, Mario Villalba? Cuéntelo, a ver. Alexander John Acosta, saludos. Y bueno, ya va a comenzar esto. Oiga, la gente sí es muy afiebrada, muy aficionada.
hasta ahora y conectándose en 84 personas. Bueno, jugada de rodada. José, una pregunta. ¿Cuántos sistemas conoces o te sabes? Fíjate que leí decenas de libros, incluso tuve la oportunidad de vida de haberles asesorado a muchos escritores, incluso colombianos. Algunos de ellos fueron alumnos míos, pero por otra parte me dediqué durante muchísimos años a leer la mayoría de las obras y hubo un momento en que pues, conocía todo lo producido en Japón, en Europa, en América Latina y obviamente ahora con la magnífica biblioteca de Facebook y de YouTube, wow, me siento un total analfabeto. Diario yo creo que están generando números. Para mí el nombre de sistema es un nombre que exagera en cuanto a las virtudes, ¿no? Porque rebasa lo que es tanto de bola, una fórmula que tiene que ver con salida menos llegada igual a punto de ataque. Algo muy importante de parte de los genios del billar es que desarrollan mucho el control del ángulo, de la geometría, de la presión, de las distancias. Pues fundamentalmente yo lo podría describir como biomecánica. Biomecánica y por otra parte, lo que trabajo mucho y de manera muy profesional, doy cursos sobre eso, es sobre control mental y emocional, técnicas de respiración, ejercicios para que el cuerpo de parte del billarista tenga la propiedad sumamente importante que requiere tanto en tren superior como en tren inferior para el desarrollo de la coordinación global como el desarrollo de la coordinación motora fina. ¿Cómo desarrollar esas alertas internas en la megaconciencia que te permiten provocar los cambios adecuados? Este billar, aunque es el billar es un deporte físico, pero también requiere mucho, muchísimo control emocional. Claro, porque muchas veces creemos que lo físico lo gobierna lo físico, y no es así. Lo físico lo gobierna la mente. Sí. Si estamos bloqueados mentalmente, no vamos a tener una ejecución como queremos. Sí, hay una relación constante en ese eje, donde a veces una condición física provoca un aspecto mental, pero regularmente también el tipo de pensamientos condiciona una emoción y la emoción te lleva a una condición física. Y ella pues afecta también ciertas condiciones que tienen que ver con el estrés, con la confianza, con el nerviosismo y con muchos otros fenómenos. Para manejar, pero ojalá primeramente Dios puedan ustedes acompañarme en esta próxima plataforma que abriré. Abriré una plataforma libre a través del Facebook y del YouTube, pero también abriré, como también me había recomendado hace tiempo Álvaro, gentilmente, de abrir una plataforma donde hay un pago simbólico prácticamente, unos $2 o $3 mensuales, pero donde pueda compartir con ustedes y con detalle todo el conocimiento de la biomecánica, todos los aspectos mentales, emocionales, el control del pensamiento y en fin, todos aquellos detalles que se suman por centenas de cómo poder ejecutar el billar de modo diferente. También aprovecharía en verdad para compartir con ustedes los secretos de los cuales he conversado mucho de manera personal con Semik Saginer, con Torbjörn Blomdahl, Dani Sánchez, Dick Jaspers, Marco Zanetti, con todos ellos que en verdad de repente veo que son genios, pero a veces ellos como no han tenido la oportunidad de vida de estudiar, de repente incluso aunque dominen alguna técnica o algún método, a la hora de que intentan compartirlo, no son capaces de hacerlo. Entonces yo trataré de ser ese vehículo para que puedan ustedes ir comprendiendo incluso los fenómenos, ahora incluso como el fenómeno que se llama Chan Kui Chian. Y en verdad, paso a paso, espero que nosotros en América Latina, o como les comentaba, donde quiera que hablen español, podamos ir provocando unos caminos de ascenso rápidos en tiempos cortos. Bueno, ya escucharon a José Paniagua, quien nos comenta la importancia
Qué pena, me perdí el libro. ¿Qué libro nos recomienda? Inteligencia emocional. Es uno donde comienza uno a comprender este proceso. Es uno de cientos que debemos comenzar a manejar, ¿no? Oí algún comentario del hombre que está liderando las tres bandas en México, ¿no? Le pregunta a alguien, a dos de los líderes del Villar de las Tres Bandas: oiga, maestro, y cuando está uno nervioso, ¿qué hay que hacer? Pues respire, respire profundamente y listo. Me pareció tan grave que alguien que logra obtener campeonatos fuera así como para esgrimir mentiras. Porque no basta. Mira, en cuanto a las técnicas de respiración, hay cientos surgidas de técnicas como el Tai Chi Chuan, el Chi Kung, la meditación, la reflexión, el yoga. Por lo tanto, India y China, pero también ahora con muchísimos conocimientos, como el mindfulness, por ejemplo, tienen mucho que ver. Yo tengo, por ejemplo, ahorita desde el año pasado estudiando una técnica de Wim Hof holandés. Y bueno, Álvaro, voy, digamos que si lo dividimos el conocimiento del 1 al 100, voy en el punto número 8. Y entonces hay mucho recorrido por hacer, mucho entrenamiento, pero sin duda alguna, recorridos maravillosos. Me da un poco de pena, de repente, tan emocionante que está el partido, de repente yo estar compartiendo pues estos tenores, y se me hace como impropio para el público. Espero que no me lo tomen a mal, ¿eh? Bueno, no, para eso estamos, para hacer ese contraste entre José Paniagua y Álvaro Jaramillo, su servidor. Nosotros aquí estamos comentando y él está comentando y nosotros estamos narrando. Bueno, la partida se coloca 35-30, ya son 5 puntos, vamos a 60 carambolas. Y vamos a ver, creo que va a ser buena. ¡Ay! Mire cómo falla ese punto. José, ¿qué tal la hermandad entre Colombia y México? Fíjate que hay una similitud enorme entre la forma de ser, la forma de comer, disfrutar. Yo recuerdo la primera vez que vine a Colombia, no me preguntes cuándo fue, Álvaro, porque te vas a sorprender. Pero yo recuerdo que toda la influencia en el arte y en la cultura de parte de Colombia había surgido y nacido a través de la influencia de la música mexicana, de las películas mexicanas, de los actores mexicanos, de escritores mexicanos. Y bueno, es ahora en verdad una comunión. Son tan parecidos. Y ahora me da tanto gusto, en verdad, el surgimiento de una nueva Colombia que no solo está impactando a la propia Colombia, sino está impactando al mundo entero, ¿eh? Cualquier pequeño detalle que tú miras en Colombia y los colombianos, ves que son obsesivos, alegremente obsesivos, para poder hacer todo al detalle. Tú ves cómo generan un guante, cómo generan un vestido, una playera, un pantalón, los coordinados. Pero cuando ves las construcciones nuevas de los edificios sumamente inteligentes, ves que en efecto son tremendamente inteligentes. Ahora, es increíble, en verdad me he sorprendido, porque es como si yo jamás hubiese conocido Colombia. Ha sido una sorpresa enorme y que obviamente ha arrebatado mi enamoramiento por ella nuevamente. La música de Colombia, la manera de bailar de Colombia. Yo bailo salsa, pero obviamente no bailo la salsa como al estilo caleño. Me decía ayer Yesmar, ¿cómo decías que bailo yo la salsa? En cámara lenta. En cámara lenta, caray, es que cómo alcanzar a interpretar la salsa como ustedes, como los caleños. Pero en verdad, he visto tan solo, si miras el billar, un avance sensacional. El número de jugadores, la calidad, es en verdad sorprendente. Ves a Botero con sus obras, ves a los pintores, a los escritores, a Gabo, Gabriel García Márquez. ¿Dónde no tomar de la mano, en verdad, el arte, la ciencia, la técnica, la armonía, pero sobre todo el corazón de los colombianos? Son admirables y yo, en verdad, desde hace tiempo que dejé mi corazón aquí en Colombia. Qué bonito. Yo también estuve en México y lo atienden a uno mejor que en la casa, José. De verdad. Bueno, yo pienso que los mexicanos tienen algo y es, aparte de la humildad, la sencillez, es el agradecimiento y la atención, sí, con nosotros los colombianos. Sí. Nosotros llegamos a México y así no nos conozcan, qué va a tomar, venga para acá, lo llevan a la casa, si es posible lo empillaman, lo duermen, mejor dicho, de todo, ¿no? ¿Verdad? Los mexicanos tienen eso y los felicito, los admiro, porque qué bonito gesto de ustedes por parte de los colombianos.
nos quieren demasiado. Obviamente hay gente mala, que es de Colombia, que ha dado una mala imagen, pero no podemos generalizar, ¿listo? Pero pienso que debemos siempre tratarnos como hermanos. Colombia y México somos uno solo. Sí, fíjate que yo durante esta historia que tengo en convivencia con Colombia, llegué a tener problemas muy fuertes, porque cuando viajábamos, yo era el que encabezaba las caravanas, yo era el traductor, el que dirigía los tours, por dónde nos vamos, si tomamos tren, camión, avión, en qué hotel nos quedamos. Y de repente, caso con Bedoya, en alguna ocasión llegando a Alemania, lo detienen y lo sacan de la línea. Y le pregunto al oficial Bedoya, Jaime Bedoya, espantado. Y el oficial hablándole en alemán y amenazándolo con su voz y la mirada. Lo saca de la línea y le comienza a hablar y me voltea a ver Bedoya. Yo me salgo de la línea, voy y le exijo que trate con respecto a Bedoya y le digo que por qué lo saca. Y le digo porque le vi el pasaporte colombiano. Y le digo, bueno, pues yo lo voy a demandar a usted porque resulta que tengo una relación importantísima con la embajada y lo voy a demandar a usted por discriminación. Usted sáquelo de la línea cuando se porte mal, cuando usted esté certificando que él tiene que ser sacado. Pero él es colombiano y usted lo tiene que respetar. ¿Y qué crees? Le permitió regresar a la fila y lo dejó avanzar. Pero también yo estuve a punto de tener un problema porque a lo mejor me agarraba con la culata del arma y bueno, me hubiera dejado yo creo que una marca y yo creo que me hubieran llevado a prisión, pero uno no puede parar. Uno en verdad que cuando dice que somos pueblos hermanos, hay que demostrarlo y de repente hay que dar la cara y pues sacar el puño, incluso a veces, ¿no? Esa fue una de mis historias con él. Qué bonita historia. Bueno, el marcador se coloca, marcador 37, 37-29. ¿A favor de quién? Otra carambola. Bueno, 37-37, o serie de 8 carambolas para Alexander Muñoz. Lleva 8 en series, qué buena serie, señores. Bueno, va a jugar sobre bola amarilla, cuarto de bola más o menos. Arriba Colombia, México, dice Margaret Mandiola. Gracias, Margaret, por estar conectada con nosotros. Y Carolina Matiz, gran deportista de billar a tres bandas. Están voladores, dice comisionistas de servicio. Bueno, recuerden que estamos también a través de YouTube, el canal oficial de Billar en Casa. Bueno, vamos a ver cómo se pone esta partida. Emocionante partida en estos momentos. Jugada sobre bola blanca, pasones, Fabián Ordóñez. Creo que va buena. Sí, señor, y creo que se va a quedar corto. Se queda corto Fabián Ordóñez, increíble. Va al ataque Alexander Muñoz con bola blanca. Vamos a ver qué intenta. Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo. Gran transmisión. Gracias a ti. Alexander John, Margaret Mandiola está compartiendo. Julio César Baños.
ver. Vamos a ver si queda corto. Va con una buena velocidad, pero se va quedando la bolita blanca. Y el turno es para Fabián Ordóñez, señores. 38-37. Gustavo Leal, sí, mano a mano en estos momentos. Ya Fabián Ordóñez recibió las 8 carambolas de Alexander Muñoz. Bueno, por acá nos pregunta que si es necesario utilizar la calefacción en la mesa. Depende, cuando hay mucho frío, sí. Si estamos en Manizales, Bogotá, en ciudades muy frías, es recomendable utilizar calefacción, pero depende también de la mesa. Si es una tierra caliente, no hay necesidad. Perfecto el punto con bola amarilla de Ordóñez. Marcador 38-38. Se conecta con nosotros Mario Uribe. Empatados. 38-38. A 60, ¿verdad? ¿De cómo es? ¿De cómo es? Se tome bola perfecto por parte de Ordóñez. Carambola número 39. Ay, señores, 1:40 de la mañana y no tenemos sueño. ¿Quién va a tener sueño con esa transmisión? Con estos comentarios de José Paniagua. Disfrutando el deporte más emocionante del mundo. Dígalo con orgullo. El billar a tres bandas. La afición en Colombia es una afición bárbara. Otro punto para 40. Llega primero a las 40 puntos el deportista Ordóñez. Bueno, los de México obviamente no van a tener sueño, ¿no? Porque están a esta hora apenas están levantando. Estamos con una hora antes. Y bueno, mientras tanto, bueno, yo espero que esté disfrutando usted los embates de cada uno de estos titanes sobre este universo rectangular fantástico. Vemos ahora el ataque de Fabio. Están en un constante toma y daca este par de jugadores. Y como ustedes están viendo, arrebatando y poniendo de pie y con el grito en la garganta para que ustedes puedan disfrutar esto que es la historia misma de un partido más celebrado aquí en la zona sur, en Santa Lucía de Bogotá, la fantástica Bogotá, Colombia. Bueno, esto se puso bueno, señores. Va adelante Fabián Ordóñez. ¿Cuántos puntos? Vamos a ver. Creo que sí, mire qué calidad. Punto número 42. ¿Cuánto vamos? ¿Ya cuatro? ¿Ya cuatro? Bueno, 42. ¿38 quién? ¿Blanca? Bueno, 41 puntos. Ya son tres carambolas de ventaja. Vamos a ver cómo ataca allí el deportista Fabián Ordóñez. Gracias, Margaret Mendiola, dice la partida tan emocionante, la transmisión, uf, qué calidad, señores. No, es que está bastante interesante. Ni la de Blonda está así. Uy, se va largo allí. Y el turno es para Alexander Muñoz. Y mire cómo le deja. Facilito, dulcecitos para Alexander Muñoz. Bueno, hablando de la afición, Eddie Mera había comentado que la afición colombiana apoya mucho al deportista que más le gusta y que el ambiente que hicieron en el Coliseo fue bueno en las rondas finales y que además prefiere un público despierto que un público dormido, en las cuales él ha visto en anteriores Copas Mundiales. Imagínense eso, Álvaro. Sí, señores. No, es que todos quedaron aterrados de esta alegría que tenemos, nuestra cultura. Punto número 39 para Alexander Muñoz. Ay, señores, está a dos puntos. Y recordemos que vamos a 60 puntos.
10 melones, Sergio Andrés. Sergio Andrés Beltrán. Clayder Paz. José Rodríguez dice: el maestro Paniagua, ¿tendrá alguna información de cómo y desde cuándo se empezó a jugar tres bandas y quién lo inventó? Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Quién inventó el tres bandas y desde cuándo? Nadie lo sabe, pero a principios, a finales del siglo XVIII, fue denominado este juego el juego de los ángulos. Surgió en Estados Unidos. Después recibió la visita de muchas personas que jugaban libre de Europa. Al final, más o menos por ahí del 1890 y tantos. Y después ya se transformó en el juego de las semanas. Pero originalmente el nombre era el juego de ángulos. Bueno, un gran conocedor de la historia del billar, José Paniagua, quien ha dado toda la vida por el billar. ¿A qué te dedicabas antes del billar? Me he dedicado a muchísimas cosas. Importación, exportación, fabricación de mesas, venta de artículos, de accesorios, dar clases, trabajar dando clases en diferentes universidades, dando cursos de psicología, dando consultas en hospitales para niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral, personas que tienen algún aspecto mental genial y que quieren llegar a mejorar la forma de manejar su cerebro, deportistas que de repente quieren ver y hacer cambios en su biomecánica de ejecución, llámese boxeo, artes marciales, natación, clavados, ballet. Bueno, pues he desarrollado la percepción, la biomecánica, he tomado cursos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento junto con lo que aprendí en la universidad, y mi recorrido también por los trabajos ha sido mucho. De hecho, me he dedicado poco tiempo a jugar billar. Muy, muy poco tiempo. Ahorita acabo de parar una temporada para poder venir aquí y poder estar transmitiendo la Copa del Mundo, pero me di yo mismo permiso para cancelar ahorita esta pequeña temporada dando consultas. Entonces ahora intentaré junto con mi hijo Yesmar dedicarme de frente a lo que es la transmisión, la promoción. Y nos veremos inmersos ahora en todo lo que es el billar. Trataremos de representar algunas compañías y esperar que todo nos vaya bien. También estamos tratando de hacer nexos con compañías que se interesan buscar métodos de difusión. Y bueno, pues aquí estamos a la orden para tratar de generar con ustedes la forma publicitaria de intercambio. Ya hablamos con una compañía importante aquí. Me encontré con mi amigo Julián, vamos a comenzar a hacer buenas cosas, pero también soy gran amigo de don Héctor Ocampo y aquí abriremos el panorama, trataremos de tocar puertas con compañías como la de mi amigo Ngoduk allá en Vietnam, y bueno, pues estamos siendo unos bebés en este crecimiento que intentamos desarrollar en esta temporada. Bueno, esa partida se pone emocionante, señores. 42 a 43, vamos a 60 puntos. Ay, ya, 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 señores. Bueno, señores, aquí el sueño no existe. Jugada de doble vuelta por parte de Alexander Muñoz, tiene que dejarla fino de bola. Va larga, ay, vamos a ver si no le... ay, sí señor, perfecto, el punto. Punto número 43. 43, 43, empata el marcador. Impresionante, en verdad, es un toma y daca sorprendente porque yo desde el principio vi que era demasiada la ventaja y parece que ya lo había empatado y de repente Fabián comenzó a mostrar en verdad un billar enorme. Parecía que Alejandro se había quedado atrás y mira ahora, los vemos prácticamente empatados rumbo a la recta final y me ha llenado de asombro el manejo de las emociones, la garra, la mirada y el billar tan fantástico que pueden sentir ellos cuando la adrenalina y el azúcar está sube y baja y ellos en verdad como unos auténticos tigres sueltos en la jungla.
Sí, señor, punto número 44 para Muñoz contra 43 de Fabián Ordóñez. Ay, señores, a 16 puntos está solamente Alexander Muñoz. Gustavo Leal, no jugamos mundial, pero sí jugamos clasificatorio, y adivina cómo nos fue. Álvaro, la gente en México, en Colombia, en Vietnam y en Corea me preguntan cómo te fue en la Copa del Mundo. Bueno, pues te cuento, nos ganó el que clasificó a la Copa Mundo, Wilmer Giraldo, marcador 30-6 o a 5, algo así, y vamos bien, 23-20 me lleva. Y cometo un error y me hace 5, entonces pues nada que hacer. Yo no te vi, pero fíjate que Yesmar me estuvo haciendo favor de comentarme que cuando te vio ahí precisamente en la mesa de entrada, ahí frentito al stand de Million, le sorprendió porque siempre es un hombre con nosotros muy cordial, muy gentil, muy comunicador. Pero me dice que cuando te vio que estabas jugando ahí, te transformaste en un auténtico depredador y que daba miedo ver tu rostro de frente, que toma las cosas muy en serio y muy profesionalmente. ¿Recuerdas que me comentaste? Díselo toda su cara. Sí, pero bien. De hecho, creo que hasta alguien te hizo el comentario, ¿no? Que sí, ya estabas enojado, decían. Pero sí, creo que alguien pasó y hizo el comentario, pero yo sí vi que era porque te estabas metido en el juego, serio y concentrado y bien. Bueno, pues me he dado cuenta, José Paniagua, y en vista de ver a todos esos mundialistas, que ellos se forman en una burbuja, ¿no? Donde lo de afuera, así pueden hacer la bulla que sea, no nos puede desconcentrar. O sea, es nosotros con la mesa y nada ni nadie nos puede desconcentrar. Entonces, cuando pasa eso, yo he visto a Cudrón nunca usted lo ve sonriendo. De hecho, cuando hace chepitas de pronto. Pero de lo contrario, él es fijo en la mirada y contundente a la hora de atacar. Yo creo que eso es algo que se está perfilando y delineando actualmente. Y en verdad, yo creo que ese es el objetivo del jugador de billar. Que no intente limitar la reacción emotiva y del impulso de parte del público. Por acá nos pregunta Alexander Cárdenas, que pregunta el genio Paniagua, ¿qué jugadores de Colombia ve con buen futuro en competencia? No, en verdad, ese nombre de genio me quedó grandísimo. Yo le agradezco mucho su cortesía, pero bueno, yo veo a estos dos jóvenes, los veo muy bien. Veo a Moreno, que en verdad, Moreno, yo creo que nosotros en nuestro canal de transmisiones, yo y mi hijo, tenemos el objetivo de encontrar quién sería la revelación de parte del continente, ¿no? Y ambos determinamos que la revelación del continente en este año a nivel mundial es Moreno, es un gigante y lo vamos a tener Moreno para muchísimo tiempo. Alejandro Pisa es otro. Muchos jugadores que veo en Colombia, ¿ves? Estos dos jóvenes que están enfrentándose ahora mismo. Casquillo, bueno, hay muchos tienen para largo y yo creo que en un futuro muy próximo, yo creo que aquellos jovencitos de aquí de Colombia que tienen 10, 12, 15 años, en muy poco tiempo, yo creo que encontraremos en ellos a un Xiaomingu, un Han Yekim, y que vean y comiencen a poner el pie en el cuello de ellos para decirles, Colombia está presente, Colombia tiene técnica, experiencia, y sobre todo con esta venida de los grandes genios, con las Copas del Mundo, y sobre todo con la gran escuela moderna que es YouTube, todo mundo puede disfrutar a los mejores maestros. Yo recuerdo, para darte un dato, imagínate, Álvaro, cuando nosotros estábamos aprendiendo, nos pasábamos algunas noches analizando una fotografía de Raymond Hulemans. Eso era toda nuestra información con respecto al contacto que teníamos de él. Una fotografía, que si hacia dónde estaba la nariz, que si hacia dónde había movido un poquito el antebrazo. Solo una fotografía. Esa era nuestra formación. Y ahora Villar en Casa comparte conocimiento, por YouTube lo pueden ver, por Facebook, por todo lado ya hay personas compartiendo conocimiento. Bueno, y en verdad que aprovechen Billar en Casa, Billar en Casa, Billar en Casa. ¿Cómo dirías en inglés? Billar en Casa.
Holmes Billiard. Billiard en casa. Yo ahorita pensé, no se me hace fácil. Billiards are at home. Billiards at home. At home. Bueno, pues puede ser visitar Billiards at home. Billiard en casa. Oh, cuidado, Álvaro, estuvo a punto de caerse el cosmético. Me debe un cosmético el propietario de esta plataforma de transmisión, don Álvaro. Le acabo de salvar su teléfono. Ojalá me lo pague con algún café. Bueno, 1760 personas conectadas. No, mentira, mentira. 175, pero bueno, es que hasta ahora, José, son la 1:60. Bastante desconcentrados nos tienen acá al frente, ¿no? Sí. No nos han dejado ver bien la partida. Sí. Mucha gente, mucha euforia. Sí, sí, sí. Ha sido, en verdad, un aforo impresionante. Un aforo impresionante. Me ha gustado mucho la experiencia de haber visto y vivido muy de cerca este partido. Y vean ustedes, no cejan ellos en mostrar una garra y una concentración letal. ¿Sabes qué me acaba de recordar, Yesmar? La actitud de ellos se ha transformado como la actitud que estamos acostumbrados a ver, la psicología, la mentalidad, la fuerza de los jugadores de pool. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, creo que es un ambiente que en pool es más, quizá tiene más tiempo que se maneja así, y pues es algo más normal. El jugador de pool creo que está más acostumbrado a esa, pues a esa bulla, a esos gritos, y quizá porque en general el ambiente de pool es más así, o bueno, era, porque ahorita la verdad esto supera el ambiente de pool al que yo incluso estoy acostumbrado. A mí me gusta, la verdad es que incluso yo un día estuve, me tocó en un, justo cuando me armé la última bola para ganar un partido en un torneo, que de repente me echaron unos gritos y aplausos, y pues se siente extraño, sí, de repente uno se puede salir del juego, pero bien, al final pues me están apoyando, me están motivando, y dije, yo tengo que tener la capacidad de controlar mi mente, regresar a la mesa, ejecutar mi tiro, porque si no voy a perder, puedo perder esta partida, y sí, lo ejecuté bien, y sí, quizá es algo que se siente extraño, quizá muchos jugadores no estén acostumbrados, pero incluso creo que podríamos verlo como un reto como jugadores, para ver cuánta capacidad mental tenemos, cuánto control mental podemos llegar a tener, de decir, no importa que estén gritando, incluso si es a mi favor o en mi contra, y yo poder regresar a la mesa. Bueno, ese es el comentario de Yesmar, que es la nueva adquisición también de Five and Six y de Africa TV, con comentarios en español and in English. Y mientras tanto ve aquí la garra, qué partidón, ¿eh? Cómo he disfrutado aquí el favor que me brindó Álvaro Jaramillo de entrevistarnos. Y bueno, él entre narrando, comandando ahí la computadora, excelente. Y nosotros aquí tomándonos un tinto tras otro. Y creo que hoy en el día ya llevo más o menos como 3 litros de lulo, 4 de maracuyá, medio litro de mora. Me falta el borojó. Bueno, estoy aquí, la gente está muy eufórica. Muchas gracias a Giovanni Moreno por esas 10 estrellas. Saludamos a Manolo Jaramillo desde Ibagué, tierra de campeones nacionales de billar. John Freddy Martínez y Henry Díaz. William Gómez, John Sánchez y Ricardo Quintero. Un abrazo para John Freddy Martínez, por favor. Bueno, un abrazo para John Freddy Martínez de José Paniagua. Pero yo no lo veo acá. Buena copa y buenos billares. Oh, my God!
Bueno, 49-49 se pone la partida. Uy, señores, esto está emocionante. Turno para Alex Muñoz de Medellín, propiamente de Itagüí. Jugada con poco efecto. Creo que la va a jugar por dentro, tomando banda larga. Sí, señor, con mucho efecto. Y sí, señor, no, se queda corto. La gente aquí apoyando a Fabián Ordóñez. ¡Ay, qué partida la que tenemos! 49-49, 11 por 11. ¿Cómo va el marcador ahí? 50-49 ganando Blanca. ¡Ay, esto está complicada la cosa, señores! Vamos a ver qué intenta Fabián Ordóñez, deportista, que tiene a todo el público aquí pendiente de las transmisiones. Vamos a ver qué intenta. Uy, no la ve clara. Es que no la tiene nada fácil. ¿Ustedes qué jugarían por ahí? ¿Jugaba por la roja de con mucho efecto, abriéndola? ¿O bandibola sobre la bola blanca, posiblemente? Como los videos, ¿no? Que le regresan al del carro. Sí, los de la roja. Bueno, Fabián Román nos dice: Alvarito, saludos desde la bella ciudad de Bucaramanga. Excelente transmisión, un abrazo. Y qué gran labor la que haces por este deporte. Gracias. Gracias, maestro. Sin duda, gloria del billar latinoamericano. Alexander Cárdenas nos dice. Muñoz tiene apretando a los locales. Sí, señor. Punto número 51 para Alexander Muñoz. Y fue el primero que puso a temblar este recinto. 51-40, dos carambolas. 51-49, dos carambolas en juego. Fernando García, un saludo. Y Diego Alejandro Marín. Mauricio Andrés Díez, saludos. Ay, el Tastal le dice que no, increíble. Ay, 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 a toda la gente que nos sigue, que nos escucha. Muchas, muchas gracias. A la parejita que está ahí tomando amarillo, un saludo muy especial. Está con su pareja disfrutando de esta transmisión y este encuentro. Par de enamorados, sí, señores. Qué bonito es el billar. Compartirlo en pareja. Bueno, señores, va Fabián Ordóñez. Está por dos puntos. Saludamos a la gran estrella John Frey Martínez desde Ibagué, Tolima. Campeón por equipos nacional. Mire ese tome de bola perfecto por parte de Fabián Ordóñez. Carambola número 50. Y el público aquí se enardece. Uy, le cuento. ¿Será que nos vamos a largue? No creo. Hay esa posibilidad de que estén casi... No, no creo. Y bueno, de todos modos yo creo que va a ser más emocionante poder ver y apreciar que van de una hacia la final. Van de una hacia la final, porque también cuando hay un alargue, se relaja uno y ya pierde la magia, ¿no? De ese encontronazo tan fuerte. Qué partido, ¿eh? Qué tensión. Impresionante. La gente esperando quién será el ganador
Y mire qué calidad por parte de Fabián. ¡Ay! Se queda corto. Es que 10 melones son 10 melones, Paniagua. Bastante, bastante. Estábamos haciendo la cuenta y es un partido súper fuerte. La cantidad es muy significativa. Y mira, ellos, yo creo que lo mismo estarían mostrando tanta garra jugando por un dólar que por mil, que por 10,000. Impresionante, ¿eh? Bueno, está conectado desde Bucaramanga Mario Villalba. Enviémosle un saludo a Mario Villalba. Don Mario Villalba, un abrazo y muchas gracias por estar aquí presente a través de esta gran transmisión de Villar en Casa. Bueno, le cuento que él está liderando un club social, un club privado. Ajá. Y allá hay piscina, spa, mejor dicho, están invitados. Cuando quiere, cuando guste, organizamos algo. Para que vayan y disfrutemos, ¿cierto, Mario Villalba? ¿Están invitados? A ver, que nos lo confirme, don Mario, que nos lo confirme porque sonó paradisiaco. Solo falta que nos digas que es por allá, por Mónaco. Pero ojalá y sea aquí en Bogotá y ojalá lo aterricemos. No, 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 es en Bucaramanga, pero estamos como a 6 horitas. Ah, está muy bien, ojalá, sería fantástico. Sería fantástico, ¿eh? Bucaramanga, además, siempre hemos tenido interés de ir a Bucaramanga, porque dicen que allá se desarrolla mucho el pool, se practica mucho, y siempre hemos querido como estar en contacto con ese juego que tanto nos gusta y al que nos queremos volcar y el cual queremos transmitir nosotros también ya. Bucaramanga, la títere fue. Esa es la ciudad bonita, la ciudad de los parques. Mire, se tome bola, creo que va a ser perfecta. Sí, señor. Punto número 53. Ay, señores, ya son 3 puntos. Qué tirazo, señor, el que acaba de hacer Alexander Muñoz. Todo el mundo aquí de la expectativa. Ya son 7 puntos nomás para conseguir la partida. ¿Qué tal te parece esa mesa, Gimar? Ah, me parece una estructura y una ingeniería sensacional. Y estaba yo comentando con nuestro compañero Andy King y me dice que no es la única. Me dice que hay varias compañías. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuántas compañías estarán manufacturando en este nivel de calidad? Pienso que la SAM me gusta mucho a nivel mundial. La mesa española que originalmente fue traída aquí por mi amigo Donald, Don Aldemar Ramírez. ¿Quién crees que le hizo el contacto con la compañía que está ubicada allá en Victoria, España? Me dijo, me gustaría mucho traer una mesa, pero no sé cuál. Y le contacté con el dueño de la compañía SAM y él comenzó a importar esa mesa. Al igual también lo contacté con don Carlos Gorina para que trajera el paño Gorina aquí a Colombia. Me imagino que Julián Jiménez de Mr. Villar. Les hablo del siglo pasado. Muy, 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 tiempo muy atrás. Qué memoria, qué memoria. Bueno, por acá ya están invitando más, se están invitando más, ¿no? William Huertas dice, señor Mario Villalba, ¿nos puede dar indicaciones para ir a su negocio en Bucaramanga? No, recuerde que es un club privado, José, sí. Te explico. Sí. Es un club donde no todos pueden entrar. Cualquier persona que quiera entrar no puede entrar. Tienes que ser socio del club. Y nosotros entraríamos como invitado de Mario Villalba, que es socio del club. Don Mario Villalba, suena sensacional, suena sensacional. Y bueno, pues desde acá le mando un abrazo y en verdad que espero que se la esté pasando muy bien y le agradecemos esta desvelada con la que estamos contando de su parte y ojalá tengamos la oportunidad de conocernos. Mientras tanto, nosotros aquí en verdad embelesados por lo que estamos viviendo, una historia en verdad sumamente importante de lo que están presentando estos dos, este par de guerreros en verdad impresionantes. Ay, el tastá se la quita, mejor dicho, casi se la quita el tastá. No, mi hijo es el que quería una. Sí, me sé que es una para 10 más, sí. Muchas gracias. Es este aguardiente, tequila, whisky. Aguardiente del mar. Ah, nunca había visto aguardiente de este color. Muchas gracias. Bueno, en estos momentos al ataque Fabián Ordóñez. Vamos a ver qué intenta aquí. Vamos a ver. Se siente menos fuerte que el blanco, pero
con un toque de anís delicioso. Y el efecto ultrasónico ya estoy sintiendo. Qué rico. Y esperé que nos tomemos tres más. ¡Ay, perfecto el punto! Punto número 51, señores. Eso está para cualquiera de los dos. Sigan compartiendo, sigan dándole me gusta, dale like. Los que estén allí, denle like, sigan la página Villar en Casa, no se les olvide. Super. Vamos a hacer una rifa entre todos los que estén conectados con Villar en Casa, vamos a ver. Saludos del señor Paniagua de Arandas, Jalisco, Dios lo bendiga. Antonio Barragán. Amigo y compatriota don Antonio Barragán, hasta Arandas, Jalisco, le mando un poderosísimo y sincero abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, no más partidas. Esta es la última partida de la noche. 52-52, por allá una mujer grita. Usted es el mejor. Ay, señores, aquí hay una barra por parte de Fabián Ordóñez. Vamos a ver qué indica aquí. Una jugada de sostenido, de plus, y se va a ir largo. Largo, largo, dejándole una buena opción a Alexander Muñoz con bola blanca. Aunque la bola naranja está pegada de la banda larga. Vamos a ver qué nos inventa, qué nos sale en estos momentos, qué solución tiene Alexander Muñoz. Deportista, si ustedes no lo saben, que realizó serie de 15 puntos en el torneo, uno de los torneos más importantes de América, Torneo Internacional Feria de Manizales. Vamos a ver, tiene una jugada cruzada. Posiblemente como sobre bola naranja, la tiene que devolver. Levanta la culata atrás. Mire qué calidad, señores. Y se va a ir largo. Se va a ir largo, increíble. Demasiado efecto le colocó a la bolita y le pagó una cabaña sobre bola naranja. Es solamente coger bola fina o un cuartico de bola y listo. No hay nada que hacer. Vamos a ver. Buena partida, dice José Rodrigo. Qué buena partida, José. Ah, qué emocionante, en verdad. Cómo he aprendido de este par de gladiadores jóvenes y con una fuerza increíble. Yo creo que ellos también, en verdad, harán una historia muy bonita y muy fuerte, obviamente dignificando a Colombia con ese gran talento. Pero es que ustedes, en verdad, son un auténtico crisol, un semillero que genera uno tras otro y... ¿Por qué no soñar y pensar que en un futuro no solo Vietnam y Turquía y Corea pueden generar grandes estrellas? Yo creo que en un futuro muy próximo, Colombia estará pegadito junto con ellos. Claro que sí. Lo único que nos falta es ingresarnos más a la disciplina. Que todos los deportistas tengamos esa disciplina. Lo que pasa es que yo te digo una cosa. Una cosa es la disciplina de los grandes jugadores que tienen grandes patrocinadores y viven absolutamente del billar. Y otra cosa es aquí que toca mezclarla. Sí. Billar y trabajo. Sí. No puede ser solo billar porque de eso no se vive. Sí, tienes toda la razón. Ellos no tienen otra preocupación más que desayunar billar, comer billar, cenar billar y en la noche soñar billar. Aunque de repente cuando juego uno mal a mí me pasa seguido. De repente mis pesadillas tienen que ver con el billar. ¿Cómo fallé ese punto? Tú sabes la historia del que... Uy, mire ese fino de bola. Y creo que va a ser buena. ¡Impresionante tome de bola de Alexander Muñoz! La gente lo aplaude. 53-53. ¿Sabías el cuento de que desayunaba billar, almorzaba billar? O sea, no podía desayunar por... jugar billar, no podía almorzar por jugar billar, no podía comer por jugar billar, y a lo último no podía dormir porque tenía hambre. está muy bueno ese. Pues estamos a punto de que nos pase eso, Álvaro. Bandibola sobre bola naranja,
Sí, señor, con efecto contrario. Y fino, señores. Fino como Rufino, dice Pasarela por allá, que está apoyando a su deportista de Itagüí. El famosísimo Pasarela, sí, señores. Eso va terminando por ahí a las 5. Eso va para largue. Y el señor Pan y Agua, no lo conozco, pero mis respetos por este deporte. Y lo esperamos en las cuidas bonitas en Villares Portalón, claro que sí. El famoso cachete, ¿no? Al maestro Paniagua, ¿qué concepto le da? Vamos a ver. ¿Qué concepto le merece el nivel de la Copa Mundo en Bogotá ante la ausencia de algunos jugadores mundialistas? ¡Impresionante, señores! Carambola número 56. La naranja se va posicionando de buena manera y creo que la va a jugar por la amarilla. Es una jugada que tiene buena llegada sobre bola naranja. Ay, el público aquí eufórico. Estamos presenciando una partida de infarto. Ese es el verdadero deporte, el mejor deporte del mundo. Si usted quiere incursionar en este deporte, inscríbase a Villar en Casa. Recuerden que ustedes, por solo estar en Villar en Casa, van a aprender demasiado. Ay, mire qué bonita jugada, sí, señor. Perfecto, el punto, punto número 57. Taca por 3. Y no le queda nada fácil a Alexander Muñoz. Vamos, flaco Alexander Muñoz Restrepo, es el mejor que me dé medallo de Itagüí. Gana Muñoz por lo visto, dice comisionista de servicios. Saludos desde Florida Valle, Alex González. Ya habla en letra pegada, Álvaro. Saludo para Mario Díaz Monroy. No, es que está emocionante la partida. En este momento está muy emocionante la partida. Posiblemente sobre bola amarilla. A llegar a banda larga. Y es un cuido, es una jugada de cuido. Y creo que se va. Y va Fabián Ordóñez al ataque. ...56-53... vamos actualizando el marcador, ganando Alexander Muñoz. Va al ataque Fabián Ordóñez. Esto como que va a haber alargue, yo no sé, pero presiento que vamos a ver alargue en esta partida. ¡Ay, señores! Falla la carambola, no, la alcanza a dar para 54 y a solo 2. ¡Ay, señores! Partidas buenas y estas. El que más grita es Jaime. Bueno, vamos a ver qué intenta. Ay, señores, esto es lo que se vive. Este es el deporte más lindo del mundo. Yo no sé usted, pero yo de usted me quedo con este deporte. No busco ninguno más. Mire esa carambola que le quedó. No es nada fácil. ¿Qué jugarías por ahí, José? A ver, permíteme. Yo creo que una jugada de cambio de efecto, tomando el perfil derecho de la bola naranja, y después un columpio, esta mesa lo puede proyectar muy bien. Yo creo que al final de cuentas va a tomar esa decisión. ¿Apoyándose en la banda corta? Sí, bueno, no, el perfil derecho de la bola naranja, después un columpio sobre larga, no, se va por la corta. Caray, qué buen intento, en verdad. Qué buen intento, sorprendente, sorprende a propios extraños. Y él dice, vamos, en verdad, mostrando un tremendo carambolón en el momento más álgido de la partida. Y cuando él tenía precisamente que mostrar la garra y la casta y la técnica, es que saca de la chistera, en verdad, de manera mágica, una auténtica fantasía. Ahí, señores, se pone a solamente un punto, 4-5, y bueno, un remate de infarto, José. En verdad, más cardíaca que esta, no podría estar esta condición. Ahora, no sé qué es lo que consulta con algunos compañeros, algunos coaches. Vamos a ver, acaba de hacer algo que en verdad a mí me acaba de llenar de sorpresa.
hizo una jugada tremendamente difícil, tomar fina y estando él hasta el otro extremo, y en este momento tan álgido donde la adrenalina y la glucosa va para arriba y para abajo como si estuviera en una montaña rusa, como si estuviéramos en el mágico Salitre, wow. Agárrame, Álvaro, porque te está a punto de dar un ataque al miocardio. Como digo yo, el que sufra el corazón que tome la pastilla. Ahora ya no sé, es el ataque concienciado, perfil derecho, bien seleccionado, y ay, pasa tan solo unos cuantos milímetros, y ahora tal vez estaremos a punto de presenciar una jugada de triple larga, una jugada de triple. Vamos a ver, hace rato lo vi cuando estaba en el momento de calentamiento, que estuvo intentando muy bien esa jugada, pero tendrá que subrayar mucho la selección de la jugada, puesto que de esta depende mucho, ya que está en la puerta de la victoria o la derrota, depende muchísimo de una buena elección y sobre todo una buena ejecución, prioritando también la defensa. Oiga, José, todos nos decimos, nos preguntamos, ¿quién inventó esto? Es increíble, ¿cierto? Y aquel que se atreva a decir que sabe quién lo inventó, es que la verdad cuando se... Wow. Cuando se inventa esto no tiene que ver con el juego que estamos viendo. Recordemos que en Europa regularmente hay mucho frío. Se jugaba en el jardín, golpeando con unos palos algunas bolas en los jardines, y en épocas de frío se trató de desarrollar en los salones cubiertos, techados, y lanzar algunas bolas que originalmente eran de madera sobre superficies planas, sobre auténticas mesas. Se les puso alguna tela después, y como les daba mucha flojera y era muy problemático el poder tener paredes que no querían por ellas, le pusieron ahí unos topes, unas barreras para que no se fueran hacia afuera las bolas. Después se les ocurrió, para que tuvieran mejor matiz y no destruyeran la madera, se les ocurrió ponerles tela, alguna especie como de asiento, y después la tela, y después ya años más tarde ya vimos algo parecido a esto. Algunas secciones geográficas con buchacas y otras sin buchacas, y ahí fue donde se desarrollaron los juegos tanto inglés como de carambola, en el área francesa donde no le hicieron hoyos jamás, y en la zona inglesa donde sí le dieron prioridad a meter bolas en las buchacas. Maravillosas estas historias, y continúa con ustedes nuestro amigo Álvaro Jaramillo, Villar, Villar en casa. Gracias, José. Bueno, estos momentos van a ver si alargan o quiere rematar ahí, vamos a ver. Fabián tiene la última palabra, es el que va en estos momentos a intentar ganar. Bueno, en estos momentos él dice que va a acabar o lo va a acabar, José. En estos momentos tienen unos respaldos, ¿no? Cada jugador tiene su respaldo. Sí. Y dieron la orden que no, acabar y acabar. Bueno, pues es algo que nosotros como público agradecemos, porque hay más tensión, más expectativa, y ya veremos en verdad cómo entregan la sangre y el corazón en este remate cuando estamos ya de frente para la conclusión de este partidón, un partidón de, ya les dijeron, de cuántos melones, bastante, bastante, bastante. Yo creo que un carrito no nuevo sí se lo podría comprar con esa cantidad. ¡Ah! ¡Qué dinamismo le dio a esa carambola! Y ahora, increíble, ahora viene el ataque. Este rival que consiguió grandes series en elevados torneos. ¿Me pongo de pie o me caigo del asiento? No sé qué hacer. Bueno, le cuento que nos va a tocar pararnos, porque esa jugada que tuvo Fabián Ordóñez era totalmente cómoda y la desperdició. Efectivamente, una jugada de banda, bola, banda, bola, pero bueno, desde esta perspectiva, estando aquí sentaditos, todo parece ser muy fácil, pero ellos, al enfrentar la presión y al estar ante ciertas variantes climáticas, mayor o menor desliz, en verdad que ellos son los que se enfrentan a las condiciones más difíciles para poder aterrizar cada uno de los puntos. ¡Wow! ¡Qué carambolón! ¡Qué carácter! ¡Qué autoridad! ¡Qué decisión! Y la mirada del depredador la tiene en este momento el jugador que tienen ustedes en la mesa. Sorprendente, gigantescas las acciones de parte de estos jugadores, lleno de tensión, de emoción y de gozo por estar viviendo, y ahora ya no estoy entrevistado, ahora ya estoy viviendo la crónica, la descripción de lo que está aconteciendo en esta mesa de billar.
Carambolón llevado hasta el fondo, vuelta y media el rectángulo y ahora está esperando ver si la deja fácil o no. Vamos a ver ahora qué de emociones se viven aquí en Colombia. 57-55 a 3, un jugador del triunfo a 5, el jugador que tiene ustedes en pantalla y usted desde el otro lado del televisor. ¿Quién cree que gane y remate positivamente la este punto? Bueno, está con nosotros Ramón Sandoval, un gran amigo de México. Mi super amigazo Ramón Sandoval, TN Sports, amo y señor de las transmisiones en béisbol, billar y boxeo. Ramosito, te mando un fantástico abrazo. No había estado más que platicando yo y aquel que estaba llevando la crónica y la transmisión había sido nuestro compañero Álvaro Jaramillo. Y ahora, bueno, ya no nos lo facilitó, pero le tomamos con esta emoción, le arrebatamos el micrófono para llevarles a ustedes la crónica misma de lo que es el remate, la recta final rumbo a este partido. Ya saben ustedes de a cuántos melones importante, la adrenalina, la concentración, el ritual de supervisión de qué es lo que está haciendo el jugador, se pone de manifiesto, evita el choque y consigue un punto magistral en este momento en que parecía imposible. Algunos aprietan el puño, le aplauden, otros se sienten preocupados, depende de qué lado esté usted. Observación, no alcanzo a detectar. ¿Cuál será la decisión de este jugador? Tiene dos opciones. Si se va por la de cinco bandas, por el perfil izquierdo, me parece que es difícil ese punto. Pero si puede evitar el choque con comodidad, yo creo que se va por ella. Pero por otra parte tiene una jugada por el lado derecho. Difícil la decisión. Vean ustedes, estas son decisiones sumamente importantes. El jugador pide, dice que requiere más concentración, que no le griten, que le permitan a él atacar. Viene allí alguno de los administradores, propietarios y de la gente que lo están apoyando a él para que este jugador se sienta libre y cómodo al atacar. Vamos a ver, llega Pasarela, hace algún comentario con algún otro, dice que trae un gallo que le apuesta a este jugador. Ese gallo, ya lo vi, viene también de Sinaloa. Saludos para mi amigo Iván. Saludos para Ivancito, qué bueno que esté aquí disfrutando.